Saludos mi gente, bienvenidos a otra aventura de Fishing PR Los Primos. Hoy estoy de aventura en la tienda Canoa, en el dealer Canoa en Aguadilla. Así que vamos a hacer un review de una máquina que está brillando por las redes. Todo el mundo está mirándola, le gusta, y hoy quiero traértela a ti para que tú veas lo que hay, para que tú te decidas y veas la maquinita. Este es el Naiboa Pro. Este kayak que ven aquí es un kayakcito de 13 pies, el Naiboa Pro. Son 34 pulgadas de ancho, tiene 16.5 de alto, pesa 76 libras y el kayakcito tiene una capacidad de 500 libras. Así que vamos a estar viéndolo por ahí para que ustedes sepan qué es lo que hay a la hora de tomar la decisión por este kayak. Bien, al frente el handle es sumamente cómodo, fácil de mover. El que tenía anteriormente, el Naiboa original, era en pasta, pero este es muy bueno también, tremendo. Tiene el desagüe al frente, lo ven por aquí, el desagüe es al frente esta vez. Una de las cosas que me llama mucho la atención de este kayak es que, diferente a la Naiboa anterior, miren la guía que tiene al frente. Miren la quilla que tiene al frente. Esto es excelente. A la hora de navegar es excelente. Seguimos por aquí. Tiene estas áreas. También miren estas áreas aquí. Donde se le montan los stringers. Stringers son los flotadores al lado. Si quieres hacer otros inventos más que lo puedes montar. Tiene sus puentecitos de aluminio. Que ya viene con él. Eso es una buena. Tiene aquí la área de los pedales de los pies, es donde ajusta. Tú lo ajustas a tu estatura. Este kayak tiene timón, pero el timón solamente se maneja en la parte de atrás. Al frente es solamente para poner los pies de acuerdo a tu estatura, ¿verdad? Al tamaño de tus piernas. Miren aquí en el medio, miren qué chévere. Tiene una área para montar el story mount, donde puedes montar tus equipos, GoPro, cámara, portacañas, lo que sea. Área para poner señuelo. Y miren qué chévere, vino con una regla. Tanto en pulgada como en centímetros. Puedes medir tu pesca aquí en este kayak. Tiene un portavaso y tiene una área donde te puedes parar, que tiene en el frente y de igual manera lo tiene atrás. Ya mismo vamos a ver atrás. Miren qué chévere, tiene sus portacañas. Tiene portacaña al frente, tiene portacaña atrás también, que los vamos a ver ahora. Y tiene también estos rails, eso yo le llamo los H-rails. Ahí puedes poner tus accesorios también, está bien chévere. Miren esto, tiene los drain al frente. Interesante, cuando vamos al mar le quitamos los plugs, ¿verdad? Y no, el hatch no va a coger agua porque los drain están mucho más bajitos que el hatch. Así que está nítido. Miren el hatch, tiene su sello, tiene su bolsita para guardar las cositas ahí, o puedes utilizar el mismo kayak para guardar montones de cosas allá adentro. Como él tiene 16 pulgadas, son 16 pulgadas y pico de ancho, de alto, debo decir, ahí caben montones de cosas. Seguimos por aquí, miren el video, miren el asiento, miren el asiento. Tremendo asiento. El asiento tiene una ventaja, que cuando vas a la playa o río, lo que sea, lo sacas, te lo llevas, lo pones en la arena, te sientas, terminaste la aventura del día y vuelves y lo pones en el kayak. Miren la parte de abajo del kayak. Todas estas líneas son para llevar el agua que acumule dentro del kayak a la área de desagüe. ¿Lo ven aquí? Las áreas de desagüe. Tiene unos D-rings aquí, que es para agarrar también el sillón. Más los portavasos. Está chévere. La ventaja de este sillón es que lo puedes utilizar en lagos o aguas tranquilas en la parte de arriba. O sea, el sillón te queda alto. Cuando vas a hacer la aventura en el mar, que tienes ola, que está más fuerte la cosa, pues entonces lo pones más bajito. Ahí el asiento queda más bajo, el kayak queda más estable. Así que tienes dos settings del sillón: alto y más bajo. Muy bien. Esta área por aquí, mira que bien, quedó bien ajustadito todo esto. Tiene diferentes ajustes. Seguimos por aquí. Como es un kayak de aventura y pesca, miren, tienen aquí para poner los tackle box, las cajitas de pesca. Pones tu cajita de pesca y la
la aguantas ahí. Esto está, esto es un plus. Tanto lo tiene a la derecha como lo tiene a la izquierda. Para poner tus cajitas con un bungee aquí en la esquina. Miren qué chévere. Tienen otro este D-rings aquí. El asiento lo veo un poco más grueso que el antiguo Naiboa. Y eso me gusta, eso está nítido. Más, este material está probado. Nosotros llevamos año y pico con nuestros canoas y son muy buenos, efectivos. La ventaja es que el agua corre y no te quema, porque ves que tiene como una mallita y tiene como un sistema de amortiguar tu peso y que el agua corra. Eso está bien chévere. Aquí atrás tiene otra área donde se pone, donde puedes poner un Scotty Mount para poner también GoPros, para poner portacañas, poner lo que tú desees aquí. Y de igual manera, tiene otros portacañas aquí en la esquina. El handle, este handle es un handle bien chévere. De verdad, yo tengo otras máquinas de estas y me encanta este tipo de handle. Es fuerte, fácil para manejar. Ok, ahora llegamos a esta área bien interesante. Miren qué chévere. La área del timón. Estos son los pedales donde el guía, este viene siendo el guía de la máquina. Miren qué chévere. El cable que usa es en acero inoxidable. Está chévere. Vienen las conexiones aquí como son, que no se corre para adentro. Tienes unas anillas de stainless steel que está perfecto. El ajuste es fácil. Lo llevas donde tú quieras, lo bajas y queda ajustado, ¿ves? Tiene este sistema de seguridad para él. De igual manera tiene sus drains que están siempre más abajo del hatch. El hatch igual aquí, miren qué chévere. Puedes guardar tus cosas ahí dentro o en la bolsita. Portavaso. De igual manera tiene otros HBOs aquí para montar tus equipos, tus accesorios. En este kayak como tal, esta área del centro pues va a ser un poco incómoda para una tercera persona, así que se podría utilizar para mascota, quizás a un nene pequeñito o algo así, pero no es tan cómodo como lo era el otro, el canoa Naiboa original. Este es el canoa Naiboa Pro, este es el Pro. Seguimos por aquí. Bien, ellos vienen con este sistemita aquí para poner tu remo. Así que esto es buenísimo para poner tu remo. Este lo acaban de abrir y como lo acaban de abrir, pues todavía no le han instalado algunas cositas. Este está acabado de llegar aquí a la tienda. Seguimos por aquí. De igual manera, en esta área tiene también para montar los tackle box, los bungees, ambos lados, derecha e izquierda. La silla y tiene el mismo ajuste, alto y bajo. Y este es el sistema de subir y bajar el timón. Subir y bajar el timón. Aquello es el guía, que es lo que mueve a la derecha y a la izquierda el timón. Seguimos por aquí. Miren qué chévere. Esta vez el Naiboa nos trajo un espacio cómodo en la parte de atrás. Los que pescamos, como yo que soy pescador de kayak, podemos utilizar esto como para poner una bolsa aquí, esa bolsa que tú puedas agarrar al sillón y para poner la pesca. O puedes poner una, no sé, un bulto, lo que sea, un dry bag. Está comodísimo en esta área aquí atrás para esa carga que siempre llevamos en nuestros kayaks. Miren qué chévere. Todo esto, D-rings, tienen unos bungees que aquí puedes amarrar tu equipo. De igual manera, si quieres hacer este kayak con motor, lo puedes hacer. Puedes ponerle un trolling motor. O puedes ponerle, hacer el invento que tú quieras. De igual manera, puedes ponerle stringers. Porque están en esta área aquí y van cogidos con estas bases de aluminio. Miren qué chévere. De igual manera, tiene otros portacañas aquí. Así que él viene con 6 portacañas ya incluidos en la máquina. Pero en los H-Rails tú puedes añadirle otras cosas más que quieras. En los H-Rails. Esta es la parte de atrás donde tenemos el handle, donde aquí lo levantamos y lo cogemos y lo movemos. ¿Ok? Muy bien, miren el timoncito, miren qué chévere. El timón de esta máquina es en aluminio. Eso es una ventaja, no se te va a romper tan fácil. Este es en aluminio. Tiene esta área aquí donde esconde el timón.
lo pones así y, y mueves tu maqueta. Llegaste de la aventura, guardaste el timón, te montas en la máquina, bajas el timón y sigues por ahí por tu aventura. Miren qué chévere, el sistemita del timón está fenomenal. Miren aquí abajo como también en esta área, tiene esta área donde es bien pronunciada la guía, ¿la ves bien pronunciada? Eso es lo que estamos buscando para que la máquina sea ligera, para que tiene estabilidad, pero que de igual manera sea ligera, que tenga mejor movimiento en el agua. Así que cuando vi la máquina, esas son las cosas que me llamaron la atención. Comodidad, número uno, comodidad. Seguro, la trayectoria, que se mueva, que sea ligero, una máquina con buen performance, tiene buena aquí al frente, igual atrás. Más, no me voy a matar tanto buscando a la derecha o a la izquierda, porque tengo sistema de timón. Así que la maquinita se ve bastante bien. Pronto yo vamos a tener una. Me gusta, por eso estoy aquí hoy. Aquí nadie me está pagando por hacer este videito. Esto lo hago de corazón, lo hago porque me gustan las máquinas, creo en ellas, tengo de ellas y quiero que ustedes cuando vean la maquinita mía sepan lo que hay, sepan cuánto pesa, cuánto mide, a que si es buena, si es estable, si no es estable, que conozcan la máquina. Viene en varios colores, entren a la página para que vean los colores. Este colorcito está bonito, ustedes le llaman el Magi, este es imitando un Magi Magi, por eso es que tiene ese colorcito verde y azul. Hay diferentes colores. Pues este videito para que usted sepa lo que hay a la hora de tomar decisión. Gracias por seguirnos en nuestra página. Tenemos diferentes aventuras. Hoy es el review del Canoa Naiboa Pro. Nos veremos en la próxima.